Buenas tardes. Hoy nos encontramos con Miguel Ángel Bardallo, que nos ha abierto las puertas de su casa para mostrarnos este arte que lleva haciendo desde muchísimo tiempo. Buenas tardes, Miguel Ángel. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Bueno, ¿cómo fueron tus comienzos en este mundo del belenismo? Bueno, pues yo aquí en mi casa hace más de 20 años que empecé a montar belenes, pero anteriormente, como director de un centro, he estado haciendo belenes vivientes allí en el colegio 7 u 8 años anteriores.
No obstante, desde que yo soy pequeño, a mí el mundo del belenismo siempre me ha gustado. En mi casa siempre se ha puesto un belén pequeño. Pero ya de forma un poco más seria, ya digo, desde hace 21 años que es cuando yo empecé a montar belenes aquí en mi casa esta. ¿Te acuerdas de ese primer belén que montaste? Pues sí, era un belén hebreo. Bueno, los primeros que yo monté eran 4 dioramas, que son como cajones pequeños, en el cual, bueno, se coloca en cada cajón una escena de la Navidad. Eso es lo primero que yo puse aquí. Y un poco más en serio ya, un belén que era un belén hebreo, que después se puso en el año posterior, se puso en el Rocío. A raíz de ahí fue un belén gallego, después fue en el famoso belén gótico, después un belén mudéjar, y así hasta 21 años con modelos totalmente diferentes unos de otros. ¿Y cuál es el que recuerdas con más cariño? Siempre el último. Y este último, por supuesto, es el que más trabajo me ha costado. Es decir, para el tamaño que tiene este belén, que tiene 2,20 m, 2,30 m, son 6 meses de trabajo. Yo ahí en el salón que tengo también, que he expuesto 4 belenes diferentes también, hay uno que tiene 8 metros. Entonces ese belén de 8 metros, es verdad que me he llevado más tiempo que este, pero claro, para un belén tan pequeño como este, el que más trabajo tiene es este. ¿Y cuesta mucho trabajo hacer belenes en grandes dimensiones? Depende de los detalles que tú quieras poner. Por ejemplo, este que verdaderamente es un templo egipcio, y si alguien ha visitado Egipto sabe que los templos egipcios están todos llenos de relieve. Lógicamente, para conseguir los relieves de un templo, las columnas de un templo, es muy complejo. Es decir, ya no solamente lo costoso que le cuesta, porque también tengo que decir que yo para montar esto he tenido que viajar a Egipto para documentarme. Entonces no solamente lo que te cuesta, sino también la cantidad de trabajo que tiene, porque esto de relieve, si os habéis fijado, son los techos, son los suelos, son las paredes, todo lleno de relieve o de lo que son figuras de faraones en las paredes, que es lo que se contempla aquí en el Belén. Y esto es hecho por ti, excepto la figura, ¿no? Todo hecho por mí, excepto la figura, que son piezas únicas, son figuras hechas para mí, exclusivas, y que están hechas por el mejor artesano que hay ahora mismo en España, que es Abel Ruiz, el mejor artesano que hay, sin duda. Todos los belenistas que vienen aquí, y vienen todos los belenistas que vienen de Jerez, del Puerto Santa María, de San Juan, de San Fernando, de Sevilla, que se puede decir que es la cuna del belenismo aquí en Andalucía, todos coinciden conmigo, son las mejores figuras que salen hoy de una mano de un artesano, las mejores. ¿Y cuántas figuras puedes tener este, por ejemplo, que estamos? A mí, si la gente está acostumbrada a ver los belenes míos, se darán cuenta que yo suelo meter muy pocas figuras. En este belén concretamente creo que hay 5 figuras, no hay más. Pero es que tampoco necesitan más figuras. Lo comenté el otro día, es un desierto, en un desierto no hay mucho personal. Solamente hay 5 figuras y un rebaño de ovejas. Sobra, no hay más, que no se le puede meter más. Como meto una figura más, me lo cargo. Porque verdaderamente las personas que vienen a ver el belén, vienen a ver el arte del belén. La figura es un complemento, y lógicamente una figura buena realza el belén. Tú tienes un belén bien hecho y te metes una figura mala y te lo carga, y al contrario exactamente igual. Por tanto, una figura buena lo que hace es realzar el belén, pero las personas, los belenistas, lo que vienen es a ver el arte de lo que se ha hecho en el belén, como es natural, la artesanía del belén. La figura es el complemento, como es natural. Pero claro, cualquiera que vea esta figura pues se dará cuenta que son espléndidas. Bueno, nos has comentado que ha tenido que hasta viajar a Egipto para poder documentarte para hacer este belén. ¿También realiza un boceto previo para esta idea? No, pero sí tengo en la cabeza desde el primer momento lo que quiero hacer. Es decir, desde el primer momento mi idea era hacer un templo egipcio. Esto es una réplica del templo de Horus que está en Luxor. Es el segundo templo más importante después de Abu Simbel que hay ahora mismo en Egipto. Entonces, lo primero que tiene que tener claro es lo que quiere hacer. ¿Eso qué significa? ¿Que al final, cuando termina el belén, es exactamente igual lo que ha hecho? No. A medida que va construyendo, va creando cosas nuevas o va quitando cosas nuevas, cosas que no te gustan. Entonces, tú tienes una idea clara de dónde va a ir cada cosa. Después, el final quizás sea distinto de lo que tú has pensado cuando empezaste a hacer el belén. Totalmente distinto. Y esto es algo también muy costoso, ¿verdad? Vamos a ver, un belén, lo que es el material que se usa en un belén no es costoso, porque es material que es por spam, uh-huh. Que todo el mundo lo conoce, y es escayola. Lo único que pasa es que, claro, aquí para hacer una columna yo no he podido hacerlo con por spam, con mejor dicho, con escayola. ¿Por qué? Porque la escayola no se adapta
al círculo de la columna. Entonces yo me he tenido que hacer unos moldes, primero hacerlo en arcilla, en barro, lo que son todo lo que está en los relieves. Después comprar silicona líquida, que me cuesta un dinero importante, y hacer los moldes. Después con escayola hacer un contramorde, porque el morde prácticamente es como un guante. Si tú lo llenas de escayola, si tú llenas de escayola un guante, se hincha. Entonces, para que no se hinche, tú tienes que hacer un contramorde de escayola para que sujete el morde. Y después ese morde lo tiene que cubrir de pasta de modelar. Una vez que está cubierta de pasta de modelar, lo saca, lo requebraja como natural, lo seca y después lo va pegando en el porespan de lo que está hecha las columnas. Entonces todo eso es costoso, claro que es costoso. No solamente costoso en dinero, sino también trabajo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que cada columna de esta tiene 15 días de trabajo. Entonces estamos hablando de un Belén, como te decía anteriormente, que tiene 6 meses de trabajo. Solo un Belén. Solo un Belén tiene 6 meses de trabajo. Y los demás, como el de la Casa de Cultura o el que podemos ver la Avenida de la Paz, ¿esos Belenes los haces también durante todo el año o solamente te centras en la época de Navidad y sabes lo que tienes que hacer? Vamos a ver, el Belén que hay allí grande lo hice yo el año pasado y se expuso el año pasado. ¿Por qué? Porque yo el año pasado me jubilé y tenía tiempo para hacerlo. Aquel Belén son de 8 meses de trabajo. Los otros 3 Belenes son Belenes que ya se expuso aquí en mi casa, pero que verdaderamente la gente no viene a verlo. ¿Por qué? Porque a lo mejor de Bullido, que tiene 14.000 habitantes, a lo mejor en mi casa entra 400. Entonces la inmensa mayoría no conoce esto. Entonces, claro, cuando tú expones 3 Belenes totalmente distintos, o mejor dicho, 4 Belenes totalmente distintos en lo que es un salón, pues la gente, la verdad, que le llama la atención porque no están acostumbrados ni aquí ni en otro sitio. Es decir, el que va a Sevilla va y ve un Belén, o el que va a Jerez va y ve un Belén en una casa o en otra cosa, pero que en una casa o en un salón se vea 4 Belenes diferentes, no lo encuentra en ningún sitio. Y bien hecho, pues más natural, como las personas que la han visto lo han podido contemplar. Entonces, eso no lo ve en ningún sitio. Claro, eso yo no lo puedo hacer en un año. Eso está hecho en varios años. Lo que pasa es que como lo tengo conservado, ahora lo expongo. Entonces, claro, eso yo tengo que aprovechar prácticamente muchos meses del año para poder hacer. No solamente el hecho de construirlo, sino además hacer los complementos, buscar una música adecuada, hablar con el artesano para que te haga las figuras que a ti te interesan, va por la calle y va buscando cosas que a lo mejor te busca y lo coge. Es decir, es prácticamente casi todo el año dedicado al mundo del helenismo, casi todo el año. ¿Y recibes algún tipo de ayuda para montarlo? No, a mí yo, vamos a ver, ayuda, a mí nadie me da ayuda. Sí me llega a lo mejor algún amigo que me, porque claro, estas piezas pesan bastante, entonces lo manté para transportarlo, pero a mí nadie me ayuda ni para construirlo ni para montarlo. Y verdaderamente el montarlo no es lo más complicado, porque al montarlo al fin y al cabo se monta rápidamente, porque son piezas grandes, esto no está hecho en piezas pequeñitas, son módulos. Que el Belén este puede tener 4 módulos, entonces es como un puzzle que se va colocando los módulos. Ahora, el trabajo es hacerlo, y a mí, ni económicamente ni de ninguna de las maneras, a mí me han ayudado nadie. Ese es el gran problema, ni tampoco lo quiero, ni tampoco quiero que me ayuden. Pero ese es el gran problema que hay ahora mismo en este pueblo con el tema del belenismo, que está un poco abandonado, o ha estado abandonado y sigue, por el tema de las autoridades. Si aquí no se ha potenciado el belenismo en los últimos años, y lógicamente nos encontramos de que hace 10, 12 años aquí había una guía que tenía 30 belenes y que había cantidad de gente que venían de fuera para contemplar los belenes, y hoy pues no viene nadie. ¿Por qué? Porque no se han preocupado ni siquiera de hacer un cartel. Entonces, claro, esto se ha abandonado. Y claro, lo que ven aquí en mi casa, yo no te voy a decir que sea mejor, pero que está al nivel de Sevilla, de Jerez, de San Fernando, del puerto de Santa María, está al nivel. Y de hecho, toda esta gente que estos belenistas de estas ciudades vienen aquí a verlo. Por tanto, estamos hablando de una cosa que creo que tiene una calidad, y es cultura, porque esto es cultura. Y eso es lo lamentable, que la cultura no se haya potenciado en tanto tiempo aquí en este pueblo. Y debido a esa poca potencia que ha tenido el belenismo en Bollullos, ¿crees que se seguirá dando esta tradición o llegará un momento en el que llegará a desaparecer? Ese es el gran problema. ¿Por qué? Porque Bollullos ha sido un pueblo con una tradición belenística no de ahora, sino de 40 años. Porque verdaderamente yo recuerdo cuando era pequeño, cuando iba a visitar los belenes, como por ejemplo el Belén de Niborio, que siempre me acordaré y me quedaba alucinando. Entonces, un pueblo que ha tenido una tradición que se haya dejado abandonado es lamentable. A mí, yo, es que más que hago no puedo hacer, abrirle las puertas de mi casa, llevarme muchos meses trabajando o montar una exposición como lo tengo montado. Más que hago no lo puedo hacer, pero es muy difícil. ¿Por qué? Porque la gente, no sé, no acude, no vienen a ver belenes. A mí me han pedido que por qué no hago un cursillo de belenista, de belenista, de belenes, para que pueda aprender la gente,
Pero es que la gente, yo estoy totalmente seguro que cuando se hace un cursillo y la gente acude, la gente termina quemado. ¿Por qué? Porque la gente piensa que un Belén se hace en una semana y está totalmente equivocado. Muchísimas veces no sale a la primera, lo tiene que romper, lo tiene que volver a repetir, y es una cosa lenta, lenta de mucho tiempo. Y claro, la gente no aguanta eso. Y después otra cosa, las personas creen que a lo mejor de la noche a la mañana va a ser cosa parecida a esta. Claro, yo llevo 21 años en el Belén, claro, con lo que yo hacía hace 21 años no es lo mismo que hago ahora. Esto es una evolución que he ido progresando y hoy pues se contempla lo que estoy haciendo ahora, pero claro, que nadie se vaya a creer que el primero que se meta en el mundo del belenismo o que vaya a hacer un curso va a hacer cosas del tipo este, no. Esto va uno avanzando y progresando, y así es como se consiguen las cosas. Bueno, ¿piensas seguir muchos años en esto? Hombre, estoy un poco quemado, lo mismo que la mayoría de los belenistas. Yo conozco muchos belenistas, amigos míos de Sevilla, de Jerez, de todas estas ciudades, que están quemados porque, claro, esto no es el Belén tradicional, que tú quites una casa de aquí y la pones allí, o quites un pastor de aquí y lo pones aquí. No, esto es sacar de cimiento todo hasta arriba, y todos los años una cosa distinta, y todos los años figuras nuevas, adaptadas al Belén. Claro, llega un momento que te quema. ¿Por qué? Porque es que es dedicarle al Belén la mitad de tu vida. Claro, a veces te pregunta, bueno, ¿y vale la pena? Pues la verdad es que uno se lo pregunta muchas veces. ¿Por qué? Porque, vuelvo a decir, aquí han venido hoy 10, 12 personas a ver Belén. A lo largo de toda la Navidad de Bullullo, vamos a suponer que venga 200, 300 personas. Pero es que Forastero viene más gente que de Bullullo. Entonces te preguntas, bueno, ¿y vale la pena hacer esto, hartarte de trabajar para esto? Pues la verdad es que te lo tienes que plantear. Entonces no lo sé. Ya te digo que estoy un poco quemado, pero bueno, a mí me gusta el mundo este y aguantar hasta que pueda. Porque también la edad no pasa en balde y lógicamente cada año que pasa cuesta más trabajo. ¿Y cuál es el truco para no repetirte ningún año en todos estos belenes que expones? Es que no hay truco, porque verdaderamente el abanico es tan amplio que puede hacer cualquier cosa. A veces me han echado en cara de que yo he metido un Belén en una catedral o que he puesto un crucero. ¿Y por qué no? Si uno se va a Cataluña, verá los belenes adaptados a esa región. Si se va a Galicia, verá otros belenes totalmente diferentes. Es decir, el Belén clásico es el hebreo. Pero bueno, no tiene por qué adaptar todo al Belén hebreo. Es decir, hay otro, en la botica tengo en el salón tengo un Belén nevado, lo propio, o una gruta, o otro Belén que es una ciudad hebrea. Son todos totalmente distintos. Entonces, el abanico es amplio, no se agota. ¿Por qué? Porque bueno, hay montones de ideas que se pueda realizar. Montones. ¿Y ya tienes pensado la del año que viene? Pues sí. He pensado, como dije el otro día, pensado y encargar la figura. Yo el año que viene, igual que he hecho este año, he hecho una huida a Egipto, no la había hecho nunca, y el año que viene voy a hacer otra huida a Egipto. Voy a inspirarme en una ciudad del sur de Marruecos, de adobe, y quiero hacer una caravana de camellos, en el cual la Virgen vaya en el primer camello con San José andando, y un grupo de beduinos detrás de los camellos. Esa es la idea que tengo, a ver lo que sale. Bueno, ¿y cómo te sientes cuando ves este trabajo tuyo ya realizado por fin? Hombre, uno se siente satisfecho, lógicamente, porque hombre, uno se pone a contemplar el Belén y está viendo lo que es la cantidad de relieve y lo que le llama la atención, porque lo que más me llama la atención es cuando llega la gente y da la vuelta aquí y abre la boca, ¿por qué? Porque espera a lo mejor un Belén como la mayoría de los Belenes y contempla toda la cantidad de relieves que hay. Entonces, claro, a mí me satisface eso, pero tengo que volver a decir nuevamente que es que la gente no acude, o aquí o a la mayoría de los belenes, y que la gente deberían de acudir, entre esas cosas, porque el tiempo acompaña y la verdad es que no lo entiendo, la verdad es que no lo entiendo. Y si verdaderamente a lo mejor una casa particular le da apuro, sin embargo, a lo que es el salón donde tengo los cuatro belenes, ahí no tiene por qué dar apuro. Y vuelvo a decirte lo mismo, allí también se queja la gente del Santo Entierro de que verdaderamente la gente acude muy poco, más gente de fuera que gente de Bolivia. Bueno, esos belenes que están en la Avenida de la Paz, ¿puede decirle a todos los espectadores qué día están abiertos para que se puedan pasar a verlo? Sí, repito, porque la gente parece que no se entera y lo he dicho muchas veces. Está abierto jueves, viernes, sábado y domingo. Jueves, viernes, sábado y domingo, de 5 de la tarde a 8 de la tarde. Allí solamente está el Santo Entierro para coger un donativo que la gente se quiera voluntariamente quieran dar. Allí no cuesta nada entrar.
Solamente las personas que quieran entregar un donativo para la bolsa de caridad, no para el Santo Entierro, para la bolsa de caridad del Santo Entierro, pues lo entregue y se acabó. Si no lo quiere entregar, no lo entrega. Pero bueno, yo animo para que lo entregue porque verdaderamente eso va ahí a las personas que necesiten ahora mismo una ayuda económica con la situación que estamos viviendo. Eso también es una iniciativa muy bonita que llevas tú a cabo, perdón, Ana, que te tutee, que el año pasado también colaboraste y con otra asociación era, ¿no? Y este año también ha hecho lo mismo. Sí, el año pasado era Arceime, este año ha sido el Santo Entierro y si el año que viene se pone, pues será a lo mejor otra hermandad o otra asociación que vuelva a repercutir también, como he dicho anteriormente, las necesidades de esa asociación. Bueno, en todos estos años que llevas haciendo esto, ¿tendrás alguna anécdota que contarnos, no? Bueno, anécdota, pues la verdad es que se puede contar mucha, pero ahora mismo es que no se me viene a la cabeza nada. Ahora mismo es que la anécdota. Algo que haya pasado mientras que la ha visitado. No se me viene a la anécdota, porque ya digo, la anécdota puede ocurrir tantísimas anécdotas que puede ocurrir antes de un belenismo, pero la verdad me ha cogido ahora mismo que. En blanco, que no se me ocurre absolutamente nada. Bueno, no te preocupes. Pero bueno, ya digo, se puede contar muchas cosas a lo largo de la construcción de un Belén. Bueno, anécdota, por ejemplo, a mí me dicen en la playa que estoy loco. ¿Por qué estoy loco? Porque yo voy a la playa y tengo un sótano y me meto dentro del sótano a trabajar y no tomo el sol y cuando vengo más blanco que me voy. Es una anécdota que puedo contar que la gente dice, este tío está loco. Mío, estoy loco. Se va a la playa y no la ve. El otro día en la inauguración de los Belénes de allí de la avenida esta, pues también Jaime Olivero, que fue el presentador, me dijo que yo estaba loco. Y bueno, y verdaderamente tengo que estar un poco loco para meterme en esta envergadura que me meto todos los años, en la realidad. O sea, que eso es verdad. Bueno, darte las gracias por abrirnos las puertas de tu casa y espero que esta tradición no se acabe nunca. Esperemos, ¿no? Eso sería interesante porque verdaderamente es una pena que Andalucía, que esto es turismo, esto es cultura, esto es turismo. Y esto en Andalucía ha sido una cosa de siempre, de toda la vida, toda esta zona de Cádiz, Huelva menos, pero Cádiz, Sevilla, todo esto ha sido una tradición tremenda del mundo del belenismo. Y Bollullo, La Palma, por ejemplo, no ha sido nada comparándola con Bollullo, y La Palma está mucho más alta que nosotros en el tema del belenismo, y eso es lo lamentable. Esta es la pena, por tanto, bueno, pues eso es lo que hay, que la gente se anime, que la gente monte, que la gente salga a la calle y visite los belenes, y que el ayuntamiento pues también diga, bueno, vamos a potenciar un poco esto, lo mismo que se potencia los carnavales, pues que se potencie esto. Y yo no estoy pidiendo nada, simplemente un cartel, una guía. A mí me gustaría también que me diese una caja de bombones y yo invitar a la gente a un bombón, lo mismo que le da en los carnavales dinero para que compre tapa. Bueno, porque me dé una cajita de bombón y yo invitar a la gente cuando venga a una copa de vino, un bombón, o yo qué sé, o una estrellita en las puertas que diga a la gente dónde hay un belén. Es decir, son cosas tan insignificantes y tan imprescindibles para potenciar esto, que me parece que todo esto está muerto, que está dormido, que no quieren. Yo qué sé, a mí ha habido una anécdota, por ejemplo, tú puedes decir, aquí ha venido montones de gente este año. Lo último que ha venido había una familia de esas que me dice, no puedo entender cómo tú hasta ahora mismo lo puedes después desmontar y meterlo en un solar y cerrarlo. No entiendo cómo esto ahí no hay una exposición permanente que da... que es turismo, porque es turismo, porque el que viene a ver una bodega, viene a ver el museo y viene a ver un museo o una exposición de belenes, es turismo y deja dinero. No puedo entender cómo aquí no se potencia. Digo, hombre, se entiende porque el ayuntamiento de Torrecorda no tiene un duro, pero bueno, es que anteriormente que tenía dinero tampoco se ha potenciado. Entonces ese es la pena y ese es el problema. Bueno, ¿podrás crear escuela algún día de tu vida? Bueno, se intentará a lo mejor hacer algunos cursos y que esto, pero bueno, a ver la gente quién... Ayudar a los jóvenes. A ver la gente quién aguanta o quién soporta, porque es complicado. Así que yo he tenido amigos míos que han venido de Corea, concretamente unos farmacéuticos que venían dos veces a la semana, y la verdad termina quemado, porque esto es lento, a veces no sale la primera y la gente se cansa, ya no solamente lo que cuesta, que la gente se cansa. Yo digo que es un hobby de mucho dinero y muy caro. También depende de lo que te quieras poner de figura. Hay figuras de escayola o alabastro que te cuestan ahí menos. Ahora, si quieres una cosa de calidad, pues tiene que costar dinero, es natural. Bueno, pues muchísimas gracias. ¿Hasta cuándo vamos a poder ver este Belén, por ejemplo? Yo el Belén lo suelo desmontar a final de enero, por lo menos dejarlo un poco más de cuando pasa la Navidad. Entonces todos los años, cuando pasa más o menos a final de enero, después de San Sebastián, cuando lo desmonto.
Bueno, pues muchas gracias. Desde aquí animo a todas las personas que nos están viendo a visitar el Belén de Miguel Ángel, no este, sino también el que está en la Avenida de la Paz, que colaboren con la Bolsa de Alimentos de la Hermandad del Santo Entierro y que esta tradición no se acabe nunca. Muchísimas gracias por abrirnos las puertas de tu casa y que no te queme tanto y que podamos ser muchos los que disfrutemos de tu arte. Vale, gracias a ustedes y ya digo, felicitar a la gente que nos están viendo y animarlo a que visite los Belenes, que es lo más importante. ¡Feliz Navidad! Igualmente.